Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar hoy la sesión de astrofotografía con Toni Cladera, todo un referente en el ámbito este. Siempre contentos de contar con Toni, porque bueno, aparte es un buen amigo. Toni, como ya sabéis, es el fotógrafo de Fotopills, entre muchas otras cosas. Tiene muchísima experiencia en formación también, o sea que seguro que hoy vamos a aprender todos aquí un montón de cosas, además que va de esto, ¿no? Entrar en tu flujo de trabajo, a ver cómo lo haces. Tenemos que agradecer la presencia de Toni a Benro España, que es quien ha hecho posible que Toni venga aquí y a Fotopills. Yo simplemente decir que tenemos, bueno, muchísimas ofertas comerciales durante esta semana, que estamos anticipando el Black Friday. Durante esta semana ya se puede ir disfrutando. En el caso concreto de Benro hay ofertas de hasta un 30%. Y de que estamos haciendo un sorteo en cada sesión para poder asistir al Fotoforum. El Fotoforum, no sé si sabéis lo que es como un gran evento que hacemos el 14, 15 y 16 de marzo. Se hace en la feria con más de 40 keynotes, con 200 congresos. Entonces lo que vamos a sortear es una entrada general para este evento. También deciros que si esta charla luego la queréis volver a ver en YouTube, se está emitiendo en directo y va a quedar colgada en nuestro canal para siempre, ¿vale? Ya va a estar allí. Y nada, no os quito más tiempo, os dejo ya con Toni y vamos a disfrutar de la charla. Muchas gracias. Gracias, Toni. Buenas tardes. El título de esta ponencia era digamos, de la idea a la imagen. En una hora y media no sé cómo puñetas lo voy a hacer, pero tengo mucho material que lo voy a ir pasando. Aprenderemos desde la imagen, aprenderemos primero desde la motivación. Veo que aquí hay compañeros míos, gente que conozco, los que no conozco, que sois la mayoría. ¿Hacéis todos fotografía nocturna? ¿Os gusta la fotografía nocturna? Hombre, me acuerdo que hay una frase del Marqués de la Victoria que decía: lo difícil está hecho, lo imposible se hará, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Solo estar allí la noche a las 4 de la mañana ya no es un intento, es un logro, ¿no? Y más que una cervecita mientras la cámara está haciendo fotos, ya es lo máximo. Pues yo esta charla me la he preparado un poquitín para llegar a todos y a todas de una manera muy, muy caótica. Yo soy caótico, soy un anarquista visual, esto es lo que hay. Yo me gusta estar en el campo haciendo fotos y luego en casa proceso pues lo mínimo, ¿vale? Me gusta dedicar máximo unos 5 minutos a la fotografía. Entonces ya sabéis que, por ejemplo, veréis pocas fotos mías de Dark Space, de Deep Sky, veréis poquísimas porque el 80% estás en el ordenador editando y son horas que me estoy perdiendo pues el estar en casa o el estar en el campo. Entonces doy a importancia primero estar en el campo y después a la imagen resultante. Doy el 90% al campo y el 10% luego a la posible edición. Veremos ejemplos, ¿de acuerdo? Haremos un giro también a través de la imagen, explicándoos que cada imagen tiene una historia, que no es lo mismo, por ejemplo, nos centraremos bastante en la Vía Láctea. Veremos que no es lo mismo pues una fotografía de la Vía Láctea y una fotografía de la Vía Láctea con elementos humanos. Me gusta mucho humanizar el paisaje nocturno con elementos arquitectónicos, naturales. Veremos una serie de fotografías. Os pediría, por favor, que cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en levantar la mano y preguntarme. Tenemos aquí un micro, ¿de acuerdo? Ahí está mi compañero Robert, que se encargará de pasaros el micro. Que no quede nada en el tintero. Y si tenéis ideas nuevas, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El anuncio de Kodak del año 70, share, compartir. Aprender es compartir. Fotografía nocturna, más que nunca, es compartir. Por esto, me gustaría que no quedase ninguna pregunta en el tintero ni ninguna opinión que podáis hacer. Porque cada fotógrafo, cada formador, cada artista tiene su punto de vista al que vosotros cogeréis o no cogeréis. ¿De acuerdo? En la parte de edición, se nos comería un montón de tiempo. Si os parece bien, la voy a dedicar a cómo calibrar el color de la Vía Láctea. Os voy a explicar cómo hago la Vía Láctea,
¿Qué procesos utilizo para hacer una fotografía de Vía Láctea natural? Hoy en día ya ves que hay mucho color, ¿verdad? Y luego, pues cómo calibro el color. Veréis que es muy, muy, muy difícil, muy difícil. No existe ningún tutorial en YouTube de lo fácil que es, ¿vale? Entonces, podréis coger apuntes, es muy facilito, ir a tal sitio y clicar tal cosita y ya estará hecho, ¿verdad? Entonces, vengo aquí a compartir todo lo que sé con vosotros, como siempre hago cuando voy a un curso de Casanova o cualquier otra empresa que me lo pida o asociación. Y sin más preámbulos, que me estoy enrollando ya un montón, empezamos, ¿vale? Hago fotografía de paisaje, por esto, porque no me gusta pasarme el tiempo en el ordenador gastando el tiempo en una silla que me estoy rompiendo la espalda para editar. Entonces, ¿por qué hago este tipo de fotografía? ¿Por qué hago fotografía nocturna? Para empezar, lo tengo muy claro, la necesidad de desconectar ese día a día, ese trabajo que nos engulle, además en Barcelona, creo que está a tope Barcelona. Hoy he flipado cuando he llegado del avión y he llegado a Barcelona, está cada vez hay más gente. Entonces, según qué trabajos, ¿no? El desconectar. Y luego, me considero totalmente un fotógrafo de naturaleza desde hace 40 años que estoy haciendo fotografía y quiero estar en contacto con ella. Esto es el por qué estoy haciendo este tipo de fotografía y el que os aconsejo este motivo para poder hacerla. Luego está el qué consigo con esto. Pues la fotografía, para mí, es tener plena conciencia con lo que hago. ¿Qué significa esto? Es la única terapia que tengo o que he tenido, por ejemplo, para combatir 9 meses que he tenido de depresión. Una depresión severa, así de claro lo digo, y la fotografía es lo único que me ha servido para borrar, para cerrar, teniendo plena conciencia con lo que hago, con ese paisaje, con conseguir esa foto que quiero, ir 1000 veces al mismo sitio hasta conseguir la fotografía que quiero. Vais a ver ejemplos, ¿verdad? Y luego capturar eso, capturar esa belleza que sabemos que no se va a repetir. El viaje con Casanova, que aquí veo dos soldados fuertes que vinieron a Namibia, ¿no? Entonces, capturamos bellezas, ¿verdad? Capturamos bellezas que tal vez cuando volvamos no se vuelvan a repetir, pero conseguimos esto, conseguimos, por ejemplo, que en 12 días no tuviésemos ningún día nublado y pudiésemos disfrutar del cielo estrellado cada día, ¿no? Veréis una foto de Namibia hoy, ¿vale? Y es eso, es esa sensación que tengo cuando llego a un lugar que quiero, pues el poder allí, buscar el encuadre perfecto, herir. Estoy haciendo ahora unos talleres de interpretación del paisaje que vamos 2 veces al mismo sitio. Primero lo pensamos y después hacemos la foto que habíamos pensado el día anterior, ¿no? O a horas anteriores. Entonces, para mí es importantísimo porque me hace sentir muy bien después de conseguir la foto que yo quiero. Y claro, luego, en mis viajes, como los viajes que hacemos con Casanova, con Photopills, pues intento dar eso. Intento dar esa forma, ese punto diferente, esos ojos vírgenes que me produce el llegar a un sitio que nunca he estado y poder hacer fotografía. Siempre que me lo permitan nuestros soldados cuando vienen. Tony aquí, Tony allá, tal, tal. Y luego, sin ningún problema, me dejan hacer una foto, ¿verdad? En fotografía nocturna. Venga, nos vamos a centrar básicamente ahora en fotografía nocturna. Luego veremos que casi todo es Vía Láctea. Tenemos primero, para mí, los 5 ejes importantes son el estudio del terreno, saber a dónde voy, saber si es peligroso, si no es peligroso, saber si tengo posibilidades de triunfar. Utilizaremos para planificar, por ejemplo, Photopills, como no voy a decir Photopills, ¿no? Entonces, luego es muy importante el predecir la climatología, ¿vale? Predecir qué semana está bien. Hay un montón, oye, hay un montón de aplicaciones que se dedican al tema de climatología. La que más se acerca, para mí, a la realidad, aparte de un vecino que tengo que siempre está ahí pasando datos por Facebook, pero claro, no consigo según qué sitios, es el Windy. No sé si lo conocéis, Windy. Windy va muy bien para las puestas y salidas de sol, por ejemplo, porque nos destaca la cantidad de altas, medias y bajas nubes que vamos a tener. Entonces, eso es importante. 0 bajas nubes, 0 nubes medias, 50% nubes altas, tengo muchas posibilidades de que tenga una muy buena puesta o salida de sol. ¿Entendéis? Entonces, para mí,
este tipo de cosas y la visibilidad, por ejemplo, del terreno, ¿vale? Es windy, ventoso, ¿vale? La traducción sería ventoso, windy, con W, ¿de acuerdo? Como tercer punto muy importante es evitar ir solo a las localizaciones peligrosas, ¿vale? Lo dice aquí una operación, que me caí de una roca en el mar, en Menorca, me caí desde unos 3,5 metros al mar y justamente la mala pata, que mis 120 kilos cayeron sobre el hombro en una roca que estaba debajo del mar, ¿no? Y que iba con gente, me pudieron sacar y me pudieron operar al cabo de 2 días y aquí estoy dando guerra, ¿no? Pero no ir solo a sitios peligrosos, es muy, muy importante, ¿vale? Muy importante. Eso sí que es una cosa que siempre digo. Siempre. Aparte de que tenemos el móvil, podemos tener los LEDs, llevar siempre un frontal, por lo que cuesta, un frontal de repuesto para poder dejar a alguien, para poder llevar, porque muchas veces no os ha pasado, los que hacemos nocturna, que vamos a un sitio, cuando queremos poner el frontal, ya nos empieza a dar lucecitas que se está apagando, porque nos hemos olvidado de cargarlo, pues eso. A la vez que recomiendo también el tipo de frontales, ¿os va bien que os vaya recomendando cosas? Las que utilizo yo, las que me dan bien, básicamente. Los frontales que más utilizo son los que pesan poco, porque me gusta tener la cabeza libre. Entonces, lo que utilizo son los que llevan cargador por USB. Además, que son un poco contaminantes, no tengo que poner pilas, simplemente los conecto y me duran días. Hay muchas marcas hoy en día que podemos conseguir con este tipo de frontales. Pesan poco, se cargan en una hora, es una pasada. Van muy, muy bien. Siempre llevo dos en mi mochila, dos. Y luego planificar bien la salida, ¿vale? Utilizando, claro, Photopeace, ¿no? Utilizando Photopeace, mapas, Instagram, 500 pictures, utilizando ver fotos, pero no ver esa foto para hacer un cromo, no, no, no. Ver esa foto para luego sacarle provecho cuando vayamos al sitio. Mis viajes en Namibia o mis viajes en Feroe están todos planificados, veréis unas cuantas fotos, desde mi casa, desde mi cama. Yo he planificado una Vía Láctea desde la cama, haciendo así o por la calle. ¡Ostras! Vas caminando y piensas, ¿y esa foto cómo era? Vas cogiendo el móvil por la calle, la gente te mira, ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo un selfie? ¿Se está haciendo grabando los pájaros de la calle? No, estoy planificando cómo veré esa Vía Láctea, a qué altura estará, no sé qué, no sé cuántos. Por eso muchos viajes los planificamos, Rafa y yo, desde el sitio, ¿vale? Entonces para mí estos cinco objetivos serían básicos, ¿vale? Y luego mis triángulos, que digo yo, mis dos triángulos de visualización de la fotografía. Donde primero tenemos uno más motivacional, que sería menos motivacional, que sería la luz, el contenido, la composición. Esto es, para mí va a misa, el poder tener esa luz que nos añada profundidad, que nos añada el contraste, el volumen, ese contenido, buscar primero un contenido. Ya lo digo, una fotografía de la Vía Láctea la podemos hacer aquí, como la podemos hacer en Menorca, como la podemos hacer en Asturias. Pero una fotografía láctea con historia es difícil. Primero sacar un muy buen contenido, ¿vale? Y que esa composición, que esos elementos que podamos usar, ¿de acuerdo? Expresen algo a la gente, digan algo, intentar llegar a la gente, rascarlo, rascar el sitio, ¿vale? Que sé, por ejemplo, me acuerdo, Juego de Tronos. ¿Os acordáis que se grabó en España? ¿Trozos? ¿Sabéis cuál es? La Torre de la Alegría de Juego de Tronos. Pues ir a verlo. Cogimos un coche con una compañera que está por aquí y nos fuimos hasta Guadalajara y en Guadalajara buscamos la Torre de la Alegría de Juego de Tronos. Me lo miré primero en YouTube. Si buscáis la Torre de la Alegría, Juego de Tronos en YouTube, veréis la escena de la Torre de la Alegría. Y es el Castillo de Zafra, es impresionante. ¿Habéis estado alguna vez en el Castillo de Zafra? Es impresionante. Y estar ahí el mes de marzo, con posibilidad de un 99% de lluvias y que no haya ni una nube, es increíble estar allí, es increíble. Entonces, esto ya es lo que me motiva mucho a la hora de hacer fotografía, es que haya una historia, que haya algo, ¿vale? Y luego la composición, eso sí, me miro mucho la composición, muchísimo. Y luego ya, más motivacional, iríamos hasta lo que es esa motivación que necesito, la ilusión de ir a hacer fotos, la necesidad de ir a hacer fotos para mi bienestar, ¿vale? El disfrute de la jornada con los amigos, la compañía, la cervecita, las sillas. La fotografía nocturna es esto, es horas de hablar. Yo he hecho hasta 7 horas de fotografía nocturna seguidas, cuando hago un Star 3 largo,
o cuando hacemos las gemínidas, o hacemos las, sobre todo las gemínidas, que son las que más molan en diciembre, la lluvia de estrellas. Entonces me gusta mucho, pues me voy a dormir en el coche, o estamos hablando con los amigos, compartimos algo, compartimos charla. Para mí es importantísimo. Y luego, el recordar la experiencia. Para mí esto es clave en fotografía. Esa imagen, ¿vale? Yo nunca hago vídeo. Siempre me fijo en esa imagen fija que me dará razones para recordar toda la historia que lleva esa foto encima, ¿vale? Voy bien de rollo. Si me hacéis así, los del fondo, si veo que me enrollo mucho. Pero bueno, yo creo que la parte motivacional es para mí muy, muy importante a la hora de hacer fotografía nocturna, ¿vale? Tres elementos de un workflow perfecto de fotografía, que sería el identificar, que lo hemos visto antes en la parte de composición, el investigar, que serían esos puntos de vista, ir de día. Siempre digo una cosa que luego me cogen mal, Sam. Siempre digo una cosa, hay que trabajar de día para triunfar de noche. No me malinterpretéis, pero es verdad. Yo trabajo de día para poder triunfar de noche, para decir, venga, va, ese fotón. Porque igual voy de noche y me caigo en un pozo que hay y no lo veía. Entonces, tengo que trabajar mucho, mucho, mucho de día y hacer las planificaciones de día, ir al sitio, si podemos, de día, ¿de acuerdo? Para poder, y luego decidir cuándo voy a ir. ¿Cuándo voy a ir? No vayas en agosto, no te vayas a Islandia en agosto a hacer auroras boreales, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy bestia, ¿no? Ir en agosto a Islandia a hacer auroras boreales, no vas a ver ni una, ¿de acuerdo? Elegiríamos, por ejemplo, noviembre, marzo, ¿vale? Que el tiempo más o menos es más suave, entre comillas, ¿de acuerdo? Y nos da más opciones para cazar las auroras boreales teniendo más noche que día, ¿de acuerdo? ¿Se me oye bien detrás? Bien, ¿no? Perfecto. Vale. Lo que siempre digo en mis talleres, hemos de crear una puesta en escena, una historia, algo que captive a la gente, que le guste o que me captive a mí. Porque yo para emocionaros a vosotros con una fotografía, me tengo que emocionar a mí. Me tengo que entregar a esa fotografía. Entonces, para mí es importantísimo, ¿vale? Emocionarme para poder emocionar. Si no me emociono, esa foto va a la basura. Entonces, me tiene que gustar. Soy muy fácil de emocionarlo, ¿eh? Cuando hago fotos, no pienso en nada más, ¿verdad, Sam? Cuando estamos por ahí perdidos y es lo que hay. Bueno, antes de nada, solo vamos a compartir un pequeño concepto previo antes de pasar a las fotos y explicar sobre las fotos. Ese concepto previo es la luz, ¿vale? Todos tenemos en cuenta el horizonte, nivel cero. ¿Dónde empiezan los crepúsculos? Que son, ¿sabéis que son crepúsculos totalmente científicos? Crepúsculo civil, náutico y astronómico. Y cuando termina ese crepúsculo astronómico, o antes de empezar de día ese crepúsculo astronómico, es la noche. Es cuando mejor podemos hacer fotografía nocturna. Esto lo sabías, ¿verdad? De día haremos poca fotografía nocturna, claro. Luego existen las dos horas, hora dorada, hora azul. Mucha gente utiliza esa hora azul dentro del crepúsculo civil, ¿vale? Utiliza mucho esa hora azul para hacer doble composición. Yo intento hacer el mínimo de dobles composiciones. Solo hago doble composición cuando utilizo, pues, por ejemplo, un tracker. No me queda más remedio que hacer una doble exposición, ¿de acuerdo? Y a partir de ese crepúsculo, a partir de que el sol está a menos 18 grados, ya puedo hacer las fotografías que quiero. De hecho, muchas veces empiezo, sobre todo si hago Star 3, durante el crepúsculo astronómico, para hacer las primeras tomas, que un elemento me quede ya con más luz que luego las estrellas. ¿De acuerdo? Esto es lo que veríamos de noche a día. Y esta parte sería, digamos, toda esa oportunidad que tenemos para hacer fotografía nocturna. Nada, luego esto es el poder, ¿no? El poder de convertir las ideas en realidad. Vamos a hablar un poquitín de las fotografías, de imaginar. Me podéis hacer las preguntas que queráis. Me gustaría que hablaseis algo, ¿vale? Y así yo también descanso y lo contesto y pienso, ¿vale? Y interactúo con vosotros, ¿de acuerdo? Esto es una fotografía de la Vía Láctea. De hecho, no es una, son 20 fotos de la Vía Láctea. Son 20 fotos de la Vía Láctea, ¿vale? Todos veis una Vía Láctea aquí, ¿verdad? ¿Dónde está hecha esta Vía Láctea? Por ejemplo, ¿dónde está hecha? ¿En Mataró? ¿En Mallorca? ¿En Menorca? ¿Eh? En el patio de casa. Bueno, podemos ver, así como está situada esta Vía Láctea, es el hemisferio sur. ¿Vale? No sé si os fijáis con el pajarito, con el kiwi,
el pico del kiwi, el kiwi no comestible, ¿no? El pollito del kiwi, el animal australiano, el caparazón del kiwi, las piernas del kiwi y el pico del kiwi. Esto sería el hemisferio sur. Es una Vía Láctea del hemisferio sur, pero vale, es simplemente la Vía Láctea, no es nada más. Son 20 fotos. Cuando quiero hacer una foto de la Vía Láctea, hago de 15 a 20 fotos seguidas. Pim, pim. Esas 15 o 20 fotos, luego las fusiono en un programa aposta que no sé si se pueden apuntar luego las cosas abajo en el YouTube. Luego se lo pasaré. Y es un programa que para Windows se llama... me tengo que acordar. Primero diré el de Mac, que es el Starry Landscape Stacker. Starry Landscape Stacker. Y en Windows se llama Sequator. Si lo digo primero con Mac, me funciona. Luego, pero si quiero decirlo primero con Windows, no me va, no sé por qué. ¿Vale? Es así. O soy así. Entonces, Sequator, con Q, Sequator, y sirve para pilar imágenes. ¿Sabéis por qué lo hacen estos programas? ¿Sabéis por qué lo utilizo? Porque soy capaz de hacer una fotografía como esta a 10.000 ISO. Los hot pixels de una imagen, ¿sabéis lo que es? Esos puntitos rojos, azules, verdes que no puedo decir palabrotas porque estamos en directo y esto va a salir por YouTube en horario de todos los públicos. Está saliendo. Entonces voy a ser más diplomático. Entonces voy a decir que nos molestan un poco esos hot pixels, ¿verdad? Ese puntito siempre sale en el mismo sitio. Las estrellas salen en el mismo sitio todas. Sí, ¿verdad? Se mueven un poquitín entre foto y foto. Y el ruido. El famoso ruido. ¿Sale en el mismo sitio en cada foto? ¿El ruido de luminancia? No. ¿El ruido de color? No. En cada foto sale en un sitio diferente. ¿Qué hacen estos programas? Pues analizan los puntitos y saben discriminar lo que es ruido de lo que es hot pixels o estrellas. Entonces, cuando haces una media de todas las imágenes, de las 20 imágenes, te quita todo lo aleatorio, que en este caso sería el ruido. Por eso, cualquier cámara, cualquier modelo de cámara hoy en día puede hacer una buenísima foto de la Vía Láctea o del cielo, teniendo en cuenta esto. Este pequeño programa que también lo podéis hacer con unas simples órdenes en el Photoshop, ¿de acuerdo? Con objeto inteligente. Pero hay programas que son específicos para esto, incluso te separan lo que es el cielo del primer plano. Está súper. Igual si tengo una de tres, Roberto, si tengo una... Luego voy a montar una de cuatro, así rápido si puedo, ¿de acuerdo? Y lo veréis. Es muy, muy fácil. Y la Vía Láctea, aunque se mueva durante esas 20 fotos, lo que hace este programa primero es alinear con una imagen que tú elijas. Y después de alinear, lo que hace es fusionar, que es cuando te queda el ruido. Es decir, meto las 20 fotos... Alineo las 20 fotos mediante una, la que elijáis vosotros, una que salga, por ejemplo, Antares, y luego lo que hace es fusionarlas. Dime. No, la pregunta es muy sencilla. Pues con programas como joder, ahora se me ha venido el santo al cielo completamente. No te preocupes, sí, lo hacemos bajar. Joder, ¿con el Lightroom, por ejemplo, se puede hacer también o no? Las 20, lo de fusionar las 20 fotos. No, porque necesitamos fusionar 20 fotos con objetos inteligentes en Photoshop. Ya no lo podrías hacer. Yeah. Lo puedes hacer desde Sequator, que es gratuito, desde Windows, o desde Starry Landscape Stacker, que son, creo que son unos 20 euros, que vale, no vale más en Mac. ¿Vale? En Lightroom podemos hacer de cada vez muchas más cosas, ¿vale? Muchísimas cosas, pero aún no trabaja con medianas ni con objetos inteligentes. ¿Habéis entendido la forma de hacer una buena fotografía de la Vía Láctea? Es fácil. Hacer 20 fotos de lo mismo. Alinear y fusionar. Esto es lo que hacen estos programas. Entonces tienes unas fotografías de altísima calidad a 10.000 ISO. Y las puedes utilizar para colgar, bueno, pósters si quieres. Entonces, claro, no es lo mismo tener una fotografía de la Vía Láctea o tener una fotografía de la Vía Láctea con un elemento, simplemente un árbol muerto, Debley, ¿no? Un árbol muerto, ya basta. Ya es el protagonista de la fotografía, ¿de acuerdo? Es una panorámica
Luego, si queréis, me preguntas sobre panorámicas, ¿de acuerdo? Es una panorámica, está muy poco editada porque es un cielo espectacular, ¿vale? Y aquí, es verdad que aquí necesitamos un poquito más de edición, un poquito más de... Dime. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús, dime. Lo primero, gracias por esta gratuita ponencia. Gracias. Lo que me gustaría que nos aclararas, aparte de esta pila de fotografías que dices que usas, es para cómo gestionar y cómo evitas esto al máximo el ruido. Sí, ¿eh? Y qué tiempos de exposición utilizas para que no aparezcan las rayitas del el desplazamiento. Esto, ahora lo veremos. Sí, lo veremos. Vale, vale, gracias. Básicamente utilizo estas dos aplicaciones que te he dicho, C4 en Windows o Star Landscape Stacker de Mac, que ellas mismas ya te eligen, te alinean las fotos, tú haces 20 fotos con los mismos parámetros. Yo te diría que sin usar una rotación automática, o sea... No, sin usar nada. Tú te vas a un sitio, te traes la sillita, la neverita, verano, imagínate, yo ya me lo estoy imaginando, wow. Antes de verano, porque Menorca en verano está todo pillado, ¿no? Entonces, vienes en mayo a Menorca, llevas la sillita, nos vamos al lado de la playa, hacia el sur, que no tenemos contaminación, esa zona Starlight. Nos sentamos, cogemos las cervecitas, nos vemos, pues una para entrar ya en esto, ¿no? Un poquito de un bocata de sobrasada y empezamos. 20 fotos. Y fíjate lo que te voy a decir. Y será magia. A 25 segundos, f2.8 y 3200 ISO. Con una lente de 18 milímetros. Es que yo siempre uso casi siempre 18 milímetros. ¿Vale? Este. ¿De acuerdo? 18 milímetros. Ya está, ya tienes la foto. Tú haces esta foto en mayo y la tendrás clavada. Entonces, haces 20 fotos iguales. Y luego, después de hacer estas 20 fotos iguales, ya que el ruido es aleatorio, lo que te hacen estos programas es eliminarte el ruido de cada foto. Porque el programa dice, esto no es una estrella, esto no es un hot picture, esto es ruido. ¡Fum! Fuera. Cuanto más imágenes tengamos, más conseguiremos una muy buena imagen sin ruido. Dígame. Hola, Tony. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, dime. Quería preguntarte si las 20 fotos también las hace en cada toma en vertical de la Vía Láctea en panorámica. Panorámica. A veces sí las hago, pero es mucho trabajo. Y ya te digo yo que una imagen en más de 5 minutos no aguanto en el ordenador. A veces lo hago, sí, cuando es una imagen que me pide, no es una imagen especial, o que tengo que utilizar una ISO de 12.000 ISO, por ejemplo, sí. No os preocupéis, he hecho panorámicas de Star Trek con un 14 milímetros. ¿Sabéis que el 14 milímetros, por ejemplo, tiene 108 grados de visión? Entonces, he hecho una hora para el norte, una hora para el sur. Los programas de edición de panorámicas lo cosen. Y he estado 2 horas. Pero, Tony, las estrellas se mueven. Sí, pero los programas de cada vez son mejores y más buenos. Los juntan. Es otra cosa que veo que hay muy poca fotografía panorámica de Star Trek. Os animo a hacerlo. Una hora, superponemos 40% y una hora más. Tenemos un fotón de 2 horas que veremos por una banda del norte y por la otra parte el sur. Da igual el tiempo que tarde en hacerlo. Estas no, estas las hacemos en nada, que las hicimos cada uno en 5 minutos. Nada más. Y tenemos 5 minutos para hacer las fotos. ¿De acuerdo? Pero a veces, muy pocas veces lo utilizo, cada una, ¿no? Estaría bien hacerlo. Bueno, la torre, ¿no? La torre de la alegría, ¿vale? Estaba aquí con Alicia, la tenemos por aquí. Y vemos aquí las nebulosas. De un buen RAW sale una buena foto. De un buen Photoshop saldrá un buen pastel. De un buen RAW tendréis una buena foto. Esto os lo aseguro. No penséis, lo voy a cortar, la voy a enderezar, la voy a no sé qué. No. Hazlo en el campo. Esta torre está iluminada. ¿Queréis saber cómo iluminó los paisajes tan grandes? No me decís que sí, pero lo voy a enseñar. Con esto. Que puedo subirlo hasta 3 metros. Y con esto que es como este.
Es como este, pero en miniatura. ¿Dime? Ah, perdón. Es como este en miniatura. ¿Vale? Entonces, cuando estuve en este sitio con mis amigos, resulta que me dijeron, pero Tony, ¿dónde vas con esto para iluminar un puñetero castillo? Me fui a 150 metros de, o 200 metros lejos. ¿Cómo iluminamos un Rembrandt en retrato? Pues lo iluminamos a 45 grados, ¿verdad? Y luego, si queremos, le damos un poquitín del otro lado, un poquitín de reflector, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo en este caso? La luz para arriba, hacia el cielo, y a un 1%, en este caso estaba tan lejos de la torre, no había luna, ¿eh? No, teníamos que hacer unas cuantas fotos, no valía iluminar cada vez, porque cada vez que iluminas es una iluminación diferente. Pues pongo mi LED, lo subo 2 metros, 3 metros, ilumino al cielo, y esta iluminación rasante, esta iluminación es la que me da durante 21 horas al 1% luz. A nosotros nos duró, porque lo estaba utilizando al 10%, creo que nos duró unas 5 horas, ¿verdad? Más o menos. Un poquito menos. 4 horitas seguras. ¿De acuerdo? Entonces, iluminar hacia arriba con la temperatura de color idónea. Si balanceamos la cámara en azul, vamos a iluminar en rojo para hacer un neutro. Y lo que conseguiremos es una luz rasante, que sí que tendremos que medir, que no nos salga un rayón aquí en medio. Entonces, simplemente hay que colocarlo. Es increíble. Es que, claro, estamos utilizando 6.400 ISO. Estamos utilizando 3.200 ISO. El 2 o el 3% de esta iluminación es perfectísimo para iluminar todo un castillo. Palabrita del Niño Jesús. Solo utilicé esto. Y esto ahora me marca 26 horas de luz. Lo dejo en el sitio cuando quiera hacer un Star 3 y me voy a dormir al coche. Y que dure. Y encima, si tengo que hacer muchas horas, lo puedo conectar a un power bank. Tengo un power bank que por un lado me carga la cámara con la batería falsa, que la cámara así me puede durar 8 horas sin cambiar la batería, y por otro lado me está cargando el LED para que no se acabe la batería. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿cómo puede ser de fácil la iluminación? Es iluminar, es coger la idea del estudio y pasarlo a lo bestia, ¿vale? A lo animal, ¿no? Pasarlo a lo bestia. Vale. La Torre de Alegría, Juego de Tronos, iluminada con un simple LED. Son también muchas fotos, ¿eh? Son 15, 20 fotos, si os fijáis. Está hecho con una cámara, con una Z6 de astrofotografía, con un filtro ya aposta para dejar pasar lo máximo de alfa, ¿de acuerdo? De hidrógeno. Y 20 fotos iguales. Al no cambiar la luz, yo voy haciendo fotos. 20 fotos, lo paso para el programa. El programa me sabe distinguir lo que es el cielo de lo que es el suelo. Me hace una máscara, pim, pam, me quita el ruido. Pues no sé si es un 6.400 o un 3.200, pero más o menos, y nada, puedo trabajar tranquilamente a altas ISOs. ¡Va bien! Esta es muy cariñosa, esta fotografía. Ha sido finalista del Astrophotographer of the Year, de la BBC y del Museo de Greenwich. Y es simplemente utilizar la contaminación lumínica de Mallorca, pues ya que nos fastidia, siempre tengo que pensar para no decir una palabrota, ¿eh? Ya que nos fastidia, pues utilizarla como elemento compositivo, ¿de acuerdo? Con el vigilante de las estrellas, con Júpiter, ¿de acuerdo? Y conseguir esta bella imagen del Pont d'en Gil de Menorca, ¿vale? Que, por cierto, hay uno de los asistentes que me reconoció solo por la voz. Debo tener una voz muy característica, ¿verdad? Me dijo, tú eres Tony Cladera, a las 2 de la mañana era, ¿no? Tú eres Tony Cladera, y cómo me conocen por la voz, ¿no? Como el chiste de Quevedo, ¿no? Pero increíble, por la voz. Cualquier tipo de imagen es posible. No es lo mismo hacer un neo-wise que un neo-wise con una barraca típica menorca. Yo elijo el sujeto. T-
Tengo un montón de sujetos en mi cabeza, tengo un montón de sujetos en mis agendas. Y luego, para cada motivo, elijo los sujetos que creo que van a ser buenos. Como el tener un estudio de bodegones, yo los tengo en el campo, os animo a hacerlo. ¿De acuerdo? O ya que estoy, hago una panorámica del cielo nocturno, ¿no? Donde podemos ver, aquí hay un filtro, que es un filtro de ¿qué es? Que es un filtro que lo que hace es hacer las estrellas más grandes, más gordas. Hago una foto con un filtro y una foto sin el filtro. Y donde se me destaca, pues Betelgeuse, que sería Orión, ¿vale? Pues aquí tenemos a Capella, tenemos a las hermanas, a las siete hermanas, tenemos lo que es el triángulo de invierno, que serían estas tres, ¿vale? Y luego tenemos el círculo de invierno. Pues probarlo. Son metas que podemos hacer, son fotografías que podemos hacer, utilizando, como siempre, iluminando en estudio, a 45 grados, con el LED. Y luego si estás de noche y te encuentras a un animal, en este caso una cigüeñuela, un imantopos y imantopos, pues le dices, por favor, tío, espera 10 segundos, ponte en el medio, espera 10 segundos y déjame hacerte la foto. Ostras, se me quedó, son unas salinas que hay en Menorca, preciosas, la contaminación lumínica de un pueblo de al lado, pero no esa potencia de juntar lo minimalismo, de juntar esa A de Antoni, del animal en medio y luego la Vía Láctea, ¿no? Claro, elegir en este caso no elegí la cigüeñuela porque estaba allí, pero jolines, qué guay, ¿no? Que se parase para hacerle la foto, ¿no? Muy amable. Y luego, disfrutar, no solo tienen que ser Vía Lácteas, porque tienes aquí un grupo de... No, no se llaman mangas, se llaman... ¿Cómo se llaman estos grupos de gente que se disfraza? ¿Cómo se llama? Coldplay. Cosplay, ¿no? Pues un grupo ahí de Star Wars que tenemos por allí y les damos ahí mecha a tope y una pasada, ¿verdad? O los cines nos preguntan, es que tenemos que hacer el Star Wars hace unos cuantos años y del Consejo Insular nos compraron una foto. Tenéis que hacer una foto que salgan las estrellas Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. Pues ya ves, a Joan, el diseñador nuestro, a Rafa, el bardo, y yo haciendo la foto y Germán aquí dentro haciendo de nanito iluminando la naveta de Students, ¿no? Pues salió un fotón, ¿no? Salió el fotón, aquí no importó ni LED, ¿de acuerdo? Y luego ya con el Menorca, pues utilizar el light painting como ese skin. Tim Henry y Eric Paré, que son una pareja que cada año vienen y hacen light painting en el Photopills Camp, ¿vale? Y aquí aprendemos todo, los alumnos aprenden color, aprenden luz, aprenden un montón de cosas. Y un light painting muy, muy, muy fino, como podéis ver, ¿vale? O haces una foto a la luna con unos músicos. ¿Nos haces una foto? Sí, pero la que yo quiera, ¿vale? Vale, sí. Pues coger los instrumentos y caminar 1.600 metros en esa dirección. ¿Qué dices? Sí. Y nada, luego cuando vieron la foto dijeron, pero la luna era así de pequeña. Y digo, vale, ya. Pero yo la veía más grande, ¿no? Mi hija pequeña, Aina, ¿no? Con los girasoles. Que se creía que estaba haciendo fotos. No, estaba calculando con Photopills para ir de noche y hacer la fotografía con las estrellas y con la osa mayor de fondo, desenfocada, que me gusta mucho hacer los retratos, ¿vale? Un campo de girasoles iluminadas con las luces de los coches que pasaban por ahí. Haces prueba-error, es una foto, está hecha con un 51.1 y son fotos de nada, de 2 segundos, 3 segundos, ¿de acuerdo? Y te quedan esas estrellas tan chulas, ¿no? O tener a mis tres hijas, 2 por aquí y 1 por aquí, estando en la playita tranquilo, piensas, ¡ay, qué bonitas que estáis! La semana que viene tengo que volver para hacer esta fotografía, ¿no? Pero me servís un poco para inspiración, ¿no? Para saber qué composición quiero para hacer las gemínidas. ¡Pam! Cojo el filtro, hago una foto también para que las estrellas de la osa mayor me queden más, digamos, más soft, ¿de acuerdo? Cojo solo 2 de las estrellas que me han salido, que son las que me gustan. Estos son 6 horas de fotografía. Y ese cielo que hice en inicio de crepúsculo, ese suelo que hice en inicio de crepúsculo astronómico. Hago una foto de crepúsculo astronómico para que me dé textura. No sé si lo veis. Desde el fondo veis la otra tele, ¿verdad? Sí. Y luego la dejo que haga fotos. 3.200, 30 segundos o 25 segundos, todo el tiempo los mismos presets. Mirad qué fácil que es hacer fotografía nocturna. Lo difícil es conseguir los elementos. ¿Esta también es una pila de fotos? No. Estas son
una lección de dos fotografías de 350 fotografías que hice. ¿Vale? No es una pila, no. O hacer un Star 3 en el norte, Cataluña iluminando Mallorca, como no, eso es Cataluña en el fondo, ¿de acuerdo? Y utilizando estos. Pero claro, la magia no son las estrellas, la magia es encontrar un sitio en donde las estrellas sean el vestido. Yo quiero un modelo o una modelo con un buen vestido. Pues es esto lo que os estoy enseñando. Pam, 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 motivación, motivación. Buscar, buscar cosas que sean bonitas. Cuando encuentre, ¿qué puedo hacer? Cojo fotopills, miro, pam, pam. ¿De acuerdo? O que te venga un... Esto me dijeron, uy, qué bien los has clonado a este coche, qué bien. Esos son los coches de Regreso al Futuro, ¿vale? No, es que había un encuentro en Menorca de coches de Regreso al Futuro, les dije, ¿queréis que os haga una foto? Ah, sí, 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 sí. Pues nos fuimos, ya que había en hora azul, ves el cielo bien azul, hice, calculé, eran 3 minutos, el faro que daba la fuente de energía y los McLaurin allí puestos en fila y Germán con fuego, con una antorcha de Kevlar, esto no, con fuego, que cada uno veía su coche que estaba quemando casi, y con un diafragma muy cerrado para poder hacer este tipo de... Es ideas, o coger dos muñequitos de Star Wars, tenemos un friki en el grupo que es de Star Wars, y esos son estrellas, no son luces de Navidad, son estrellas, estos son antares. Cada estrella tiene un color. Y si cogemos al Boba Fett y al Rafa, que estaba ahí aguantando este bicho de aquí, ¿eh? Y le dije, no, Rafa, muévelo un poco para que se vea que está en movimiento, ¿no? Y, pero él estaba ahí inquieto y nada, y con esto, y el avión, el Spider, este, zoom, zoom, haces un fotón con un 85 milímetros y 2 segundos de exposición, iluminando con un simple móvil, nada más. Tenéis un montón de cosas para hacer. Qué bonito estar en La Palma y hacer retratos, la Vía Láctea, Antares, encima de Jessica, ¿vale? Enric, que es el protagonista de la foto de que habéis visto del Photographer of the Year, larga exposición y nocturna, ¿lo habéis visto alguna vez? Hay que intentarlo. Rafa está iluminando con un LED, como habéis visto, también a 45 grados para iluminar. Viene el volumen, para dar volumen al modelo, imaginándonos que estamos en un estudio, y yo simplemente quiero hacer una Vía Láctea desenfocada. ¿Por qué desenfocada? Porque soy artista, y no todo tiene que estar enfocado, y perfectamente enfocado. Entonces, vamos a darle caña. Mira, Sparrow, le decía, baja y sube, baja y sube, y estuve media hora bajando y subiendo hasta que le enganché bien, hasta que le enganché bien, ¿no? Y Antares, como ves, la estrella de Antares, de Rozhyuki, pues está perfecta encima del Pont d'Engil. Utilizar un elemento como nexo, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo me estoy enrollando, no? Pero bueno, voy bien, más o menos. Como veis, no la técnica ya lo he explicado. La técnica Jesús, era Jesús, ¿verdad? Sí, la técnica ya la sabes. 3200 ISO, 25 segundos, un 18 milímetros... ¿Y qué más era? 2.8. Y 2.8, pues ya está hecha la foto. Pero no todas están tomadas. Hay unas, las de retrato están hechas con 1.4, bajas velocidad. 1.4 con un poco de luz, esto son 2 segundos de foto. ¿La de los coches? Sí, la de los coches es a F11, son 3 minutos y cerrando el objetivo cada vez que hacemos fuego. Poniendo una tapa negra, tapado. ¡Abre! ¡Fuego! ¡Cierra! ¡Abre! Y a veces decías, abre, él nos cerraba, ¡buf! Era un cachondeo. Pero a la tercera no salió. ¿De acuerdo? Dime. Quiero... Hola, Tony. Dime, dime. Muchas gracias ante todo. Gracias. Y una pregunta que, bueno, que un problema que me suelo encontrar cuando hago fotografía nocturna, sí. Que lo resuelvo al final, pero seguro que me darás una indicación. Seguro. Foco a las estrellas. ¿Sí? El foco a las estrellas. Vale, ¿por qué? Porque siempre lo resuelvo haciéndolo manual. Vale. ¿Es correcto? Depende. Sí. Muy buena pregunta. Jesús me ha preguntado por técnica y le he dado los segundos, a ti te voy a dar el enfoque. Que lo tenemos chupado. Vas a salir de aquí sabiendo cómo hacer una fotografía nocturna. Ya os digo ya, el próximo día que esté despejado, hacer fotos nocturnas. Vale. ¿Cómo enfocar? ¿Dónde enfocar? Te lo enseño en una foto.
porque aquí está puesta desenfocado, porque está hecho con un 50, con un Milbus, un 6 Milbus, 50 a 1.4, ¿vale? O Fond de Jobs. Cada año vamos a Fond de Jobs. El tiempo, el año 2021, cuando salíamos del confinamiento, qué bonito. Bueno, sigo con los retratos. Vale. Esta foto, el surfer, que es el mismo que estaba en el agua, luego lo dice, coge una tabla de surf y subirse en el pont del hielo. Es un surfista. Me gusta el minimalismo, buscar algo en la fotografía, hacer que la gente investigue. Ya que te acercas a ver si hay un halo, puñetas, acércate si hay un bicho, o acércate si hay algo. Nunca os habéis acercado a un cuadro a ver si esta pincelada es más gruesa que la otra. En cambio, cuando vamos a ver una exposición de fotografía, miramos a ver si hay un halo o si hay no sé qué. ¿A que sí? Pues no, no, aprovechamos. Una foto está aquí, me la miro desde aquí. ¡Qué bonita! Cada uno tiene su idea, cada uno es su artista. ¡Ay, gracias! ¡Ostras! El Pont d'en Gil, desde mi sitio, son 160 metros. Yo siempre enfoco a la hiperfocal si tengo un elemento cerca. La hiperfocal con fotopiels es muy fácil de calcular. La distancia hiperfocal es una distancia. En donde si tú enfocas a esa distancia, desde la mitad a infinito tienes enfocado siempre. Pero si en este caso el Pont d'en Gil está mucho más lejos que la hiperfocal, lo que hago es, Roberto, que se me está cayendo el trasto este, lo que hago es, ya está, lo he salvado, creo, sí. Lo que hago es enfocar, ya que es de noche y no puedo enfocar el Pont d'en Gil, enfoco una estrella. ¿Qué hago? Dos cosas. Una, Live View, cámara mirrorless, Live View, pam, pam, zoom, 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 cojo una estrella brillante, puede ser las de la constelación de aquí arriba, de la nebulosa, y cuando la tengo, hago como antiguamente, ¿os acordáis lo que hacíamos? Enfocar, enfocar, desenfocar a posta y volver para atrás. Hago esto. O bien hoy en día, que parece que esta pregunta te la han dicho que la hicieses, ¿no? O me llevo este filtro, no sé si veis que es un filtro que se llama... Este es el... Es que todos tienen un nombre más raro. El Star Focus, que es para enfocar a las estrellas. Esto lo pones magnético, lo pones en la cámara y cuando enfocas en manual... La estrella enfocada se nota porque hace como un starburst, ¿vale? Como una difracción. Y ya está, ya tienes enfocado, ¿vale? El rollo que es de diferentes diámetros, joder, el imán, así ya está. ¿Vale? Entonces es muy fácil enfocar la estrella así. También se puede hacer con el LCD, dándole tope a zoom y hacer como antiguamente enfocábamos las cámaras. En mi caso, mis ópticas son todas manuales, menos una, todas son Milbus, Zeiss. Y con el 18 es muy fácil enfocar, son barriletes bastante fáciles de enfocar, ¿de acuerdo? ¿Te he respondido? Sí. ¿O me he ido por los cerros de Úbeda? No, es lo que hago, excepto que no tengo el filtro. ¿Dime? ¿Qué es lo que hago yo, pero no tengo el filtro? No, yo, y sin el filtro, lo puedes hacer, aunque no pasa nada. Pero si tienes un elemento próximo, hiperfocal. Sí. Bueno, esta foto... Una pregunta. Sí. Hola, mira, hola, gracias, Toni. Muchas gracias por la... Gracias. Mira, quería preguntarte varias cosas. Una, ¿utilizas cámara modificada, el filtro IR retirado? O sea, una, sí. ¿Sí? Retirada astronómicamente, sí. Sí, esta lo es. Por sí. Ejemplo, vale. ¿El software que utilizas, cuando haces con paisaje y haces varias fotos y evidentemente la vía la que se ha movido, te mantiene la del paisaje? O sea, siempre. El software es inteligente como para hacer eso. Sí, sí, sí. No lo haces por separado, vía láctea, paisaje y juntas. No, por favor. Eso, vale, vale. Bueno, siempre que no uses un tracker. De acuerdo. Entonces, el balance de blanco, si es modificada, ¿cómo lo...? Porque el color de la vía láctea veo que a veces te sale un poco distinto de color. Depende del sitio donde esté. Exacto, más rojizo, más azulado, etc. Pero eso lo modificas de algún modo con el balance de blancos. Te lo voy a enseñar ahora. De acuerdo. Y otra cosa. ¿Utilizas me gusta, pim, pam, pim, pam. Pim, pam. Dime, otra partida, va. Venga, sigue. Dos más. El PixInsight utilizas... Eliminas las estrellas, por ejemplo... He hecho cursos, he hecho talleres, lo odio, perdón. Vale, es muy bueno, es muy bueno, es español además, lo utiliza todo el mundo, de acuerdo. Pero no le puedo. ¿Por qué? Porque el Pitch Insight es una hora mínimo de edición. Sí, como mínimo, o ya cinco. Está. Y por último, ¿utilizas filtros de antipolución, tipo CLS o similar? Siempre, casi siempre utilizo filtros de antipolución. Sí, va, de acuerdo. Gracias. Jolines, pum, pum, pum.
¿Otra? Sí. Roberto, aquí delante tenemos una pregunta. Voy. Sí. Pues me daré un poquito de prisa. Voy a dejar un montón de cosas sin hacer, pero así os enseño por aquí. Cómo calibrar la Vía Láctea. Me lo habéis preguntado ya unos cuantos. Hola. Sí, quería preguntar, para el momento de la toma, ¿se hace con disparador, temporizador? O sea, como para evitar el movimiento al momento de obturar. Muy buena pregunta. El movimiento al obturar, hoy en día con las cámaras que tenemos ya no importa, pero con las reflex, te va a molestar siempre. Desde 1,15 de segundo hasta casi medio segundo. A partir de un segundo, el obturador se abre solo, clac. Y luego cuando termina, cataclac. Es decir, que no tiene por qué haber problemas. Yo nunca utilizo el temporizador, siempre utilizo el cable disparador. En este caso, siempre un intervalómetro. ¿Vale? Imagínate en esta foto. Otro truco que os voy a dar, bueno, no me gusta hablar de trucos, consejos o workflow mío, que es, esta foto quiero que dé que hablar el año que viene, es la primera vez que la veis, ¿de acuerdo? Un curso, estábamos todos ahí en un taller en Namibia, y digo, voluntarios, eran alumnos de todo el mundo, venga, voluntarios para ir de noche a cazar jirafas con la Vía Láctea, jajaja, todo el mundo se reía, ¿por qué? Eso es imposible, ¿vale? ¿Cuántos quieren ir? Y un chaval de Canadá, yo... Pues vamos tú y yo, venga, va, le pagamos al guía y nos lleva a hacer de noche. Vale, estuvimos una hora haciendo el loro, no hacíamos nada, pim, 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 pim. Y cuando volvíamos al sitio, me encuentro estas tres jirafas, una, dos y tres. Me encuentro con un 50 milímetros puesto en la cámara, que digo, como lo metas, está súper lejos. Y el centro galáctico en vertical no me cabe. Me cago en la mar. Mira, me llegaba hasta aquí. El 50 milímetros. Esto era la foto de 50 milímetros. Y las jirafas, lejos. ¿Qué hago? Pues como hago siempre en paisaje muchas veces. Una panorámica. Lo pongo a 1.4, le meto 6.400. Aquí no hay ni 20 fotos ni nada. Una cada una. Fotos de 2 segundos. Hago una foto de 2 segundos, iluminada por un 50% de luna. Por eso veis aquí esta iluminación. Hago una foto, dos fotos, tres fotos. Y las coso con Lightroom, clavadas. Es una panorámica, pero en vertical, utilizando fotos horizontales. ¿Entendéis? Claro, pues ya tengo mis jirafas con la Vía Láctea. ¿Las tres fotos son de 2 segundos? Claro, sí, porque la panorámica lo que puedes hacer es darle diferentes valores, porque si le das diferentes valores tienes un problema, que una foto te va a salir viñeteada entre y entre. Aquí parece un viñeteo, pero no lo es. Es la iluminación de la luna y un poquitín de neblina del desierto. ¿De acuerdo? Bueno, Menorca, una lluvia de estrellas, aquí dejas la cámara, la batería falsa y que haga fotos y tú te vas a dormir, ¿vale? Estos son las gemínidas, una... Esto es lo que decía, ¿no? Vía Lácteas hay un montón. Estos son 30 fotos, esta está hecha así con un tracker, pero esto sí que es una foto para mí de Vía Láctea. Esto fue un día muy cansado, y cuando llego al campamento me tumbo con tan mala suerte de ver esto, digo, joder, digo, otra foto, ¿no? Y se la tuve que hacer, ¿vale? Tuve que hacer esta foto con la luz del campamento iluminando las palmeras, cero viento y la Vía Láctea que estaba rodeando las palmeras, ¿vale? Y claro, esta foto está pensada en mi casa, en mi cama, pensada. Quiero hacer una foto a las Imbas en Angola, quiero hacer esta foto y la quiero compartir con todos. Y la tengo que hacer, ellas iluminándose con el fuego, una pequeña minimalite, de nada, y la Vía Láctea. Darle protagonismo, el modelo con el vestido. La Vía Láctea es el vestido, el modelo son ellas dos. ¿Cómo está hecho esto? 25 segundos, 3200 ISO, f2.8. ¿Una sola toma? Una sola toma, sí, aquí no me la juego. Y ellas con 25 segundos aguantando como campeonas, ¿eh? Sí, pero es esto, ¿eh? Puedes ir a mi página web y puedes seguir la información del archivo y verás que te lo digo todo. 18 milímetros, que es este. Pim, pam, pim. Lo mismo que te he dicho. No es, la técnica va aparte. Esto ya podemos aprender lo que queráis de técnica. Pero lo que tenemos que, creo yo, que nos falta es darle caña al... Perfecto. Claro, imaginaos, Ciutadella, Menorca, sin fiestas.
jolines, este árbol archifotografiado por mí, lo tengo en secreto, nadie lo conoce, solo lo conozco yo. Y digo, no hay fiestas este año, ¿qué vamos a hacer sin fiestas? Pues, ¿qué hice? Cogí un caballo, cogí dos fotits. Aquí ya no hice un Rembrandt, aquí le metí un fotit a 60 metros y otro a 120. Uno de relleno, y fijaos cómo se nota el fotit. Fijaos cómo se nota, ¿veis aquí que empieza la luz? Lo giré de tal manera que esa luz, la remanente, empezara aquí. ¿Y ves cómo ilumina el caballo? ¿Y ves cómo de aquí se ilumina más también la encina? Pero no se ilumina tanto, se ilumina menos, porque tengo un foco mucho más lejos, al 1% también. Es una sola foto, 6 segundos, con un 50, un Milbus Face 1.4, 50 1.4, calculando la hiperfocal del caballo, ¿vale? El caballo estaba en la hiperfocal, el caballo está mucho más cerca de mí que del árbol, así aparenta más grande, el árbol en realidad, ¿veis que la escala? La podéis engañar, ¿vale? La foto de la Torre de Pisa, ¿no? Que hacen así y así y tal. Pues aquí también lo utilizamos para esto. Y el caballo es el que, como un campeón, 6 segundos sin moverse. Ya escogimos un caballo manso. ¿Vale? Y lo conseguimos. Tuvo que hacer unas cuantas fotos, ¿eh? Y con la amenaza de las nubes. Y luego ya los Star Trackers, esta, son dos tomas. Un 50, la otra era un 85, un 50 milímetros. ¿Para qué hago Orión, por ejemplo? Pues para conocer, dar a conocer los nombres, ¿vale? Así, incluso me lo tatué para tenerlo aquí, ¿no? Me dicen, ¡ay, qué cafetera más bonita! ¡No, coño, que es Orión, jolines! ¿No? Y nada, a ver. Sí que antes de entrar en los trackers, sí que me gustaría hablar de las cosas más importantes que utilizamos en Photopills para noche. Sería el planificador, para planificar bien la fotografía. En la luna, para saber el calendario, si habrá o no luna, mejor que no haya luna para hacer fotografía nocturna. La profundidad de campo para calcular, en este caso, calcular la hiperfocal. El campo de visión, importantísimo. Yo voy de día, como os he dicho, para triunfar así de noche. La realidad aumentada de noche, no sé si la conocéis, luego la vemos. Luego, si la conocéis todo, ¿verdad? Y por final, las estrellas como puntos, ¿eh? ¿Quién me decía lo de los puntos? Pues simplemente dividir, para que las estrellas sean puntuales, 500 entre la focal. Si llevas un 50, pues 500 entre 50 son 10. A partir de 10 segundos, las estrellas aparentarán movimiento. Antes serán puntuales. Y no vayáis dando zoom a la cámara, que sí, que cuando estéis al 1600%, sí vais a ver una estela. Pero no, al 100% basta. Una foto en impresión es el 33% de lo que vemos en Photoshop. No es el 400%. No os obsesionéis en los zooms a las cámaras para ver si están puntuales o si hay ruido. ¡Anda, qué ruido! Hombre, es que estás a un 800% de zoom. ¿Cómo va a haber ruido? Entonces, al 100% y basta. Para esto es campo de visión. Esto es lo que me da Photopills para utilizar. Y con la Vía Láctea, pues yo ya sé que me fui a una excursión con mis hijas, pim, pam, pim, pam. Pero un momentito, hago un poco el tonto así, pim, pim, pam, clac, clac. Ya tengo la foto. Ya tengo. Y por la noche fui a hacer la Vía Láctea. ¿Vale? Si os quiero enseñar los... Utilizo siempre el... Cuando en Menorca hay mucha humedad, yo utilizo la cinta de Rocío. Es una cinta calentadora que me da la temperatura a la óptica para que no se empañe con la humedad. Esto va conectado simplemente a un power bank. Es que tenía tantas cosas que yo digo en una hora y media no... Bueno, epa. Fijaos esta fotografía. Si tú te la juegas en el campo, vas a tener una buena fotografía. Fijaros si casi no se nota la panorámica, son 10 fotos
cosidas. ¿Ves que casi no se nota la unión? Es muy poca. Por eso hay que jugársela en el campo. ¿Vale? Para luego conseguir una muy buena foto. Eso es el Observatorio de La Palma, el gran telescopio Canarias. Yo no sé cuándo volveré a La Palma, pero tenía que hacer la foto bien, ¿verdad? Pues entonces me concentro, lo que os he dicho al principio, al principio, plena conciencia con lo que hago, me pongo Pink Floyd y dale caña, Tony. ¿Vale? Bueno, historias. En Spiscope hay un arco, pero yo quiero dos. Pues te lo inventas en casa, te lo inventas, tienes la idea y cuando vas allí la haces. ¿Vale? Dos arcos, el del arco y el de la Vía Láctea. 180 grados más 180 grados. Aquí es una foto de casi 300, de más de 360 grados. ¿Vale? La beta de Estudón, archiconocida. Por lado IMBA. Y las panorámicas locas mías, ¿no? Empiezo por aquí. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¿Vale? De hecho, también hice un espíscope de estas. Esto sería el detrás mío y este sería el delante. Vamos a jugar, ya que estamos. Jugamos a todo. ¿Vale? Dime. ¿Para qué me giro? Claro, porque ya no me da más. La rótula llega un momento que hace clac. Y me giro para encontrar la rendija de la rótula. Esto. Me giro por esto. Porque si voy, pego. Entonces me giro y hago las otras. ¿Vale? Vale, venga. Bueno, 1000 fotos, Star Trails, 1000 fotos más. Lo que os voy a enseñar es, por ejemplo, los automatismos que utilizo. Yo no sé lo que he traído. Los trackers, un momentito, ahí estoy. Que os quiero enseñar. Tengo 3 tipos de tracker, ¿de acuerdo? Y uno de ellos, el que utilizo, es uno que os voy a enseñar ahora. Me lo dejaron, Venro, me dieron una versión alfa. Pude hacer esta foto, eso sí que os lo puedo enseñar. Pude hacer esta foto. ¿Dónde estás? Descargas. Esto es lo que decía antes del RAW, ¿no? Hacer un buen RAW que tenga la máxima información posible, ¿eh? Fijaos, incluso se ve en el RAW, es un RAW, se ve incluso la nebulosa de Orión, ¿vale? Pues son unas... Luego haces un montón de fotos de la misma y tendrás un montón de información. La que yo os quería enseñar, la que hice, es esta. ¿Vale? Esta fotografía está hecha con las nubes de Magallanes, en el Spiscope, en el arco ese, ¿os acordáis? El arco que os he enseñado antes. ¿Vale? Y está hecha con esta rótula. Yo la probé, me dieron, ya os digo, empezamos casi con una versión alfa, porque... no sé cómo puñetas. Esta también está hecha con esta rótula, que es el eclipse que vimos el otro día de sol, ¿vale? Y dije, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Voy a poner el reflector. Tengo 3 rótulas, una de estas, una de ellas es esta, la Yoptron, que me permite, esta rótula me permite pues hacer la Vía Láctea con movimiento, estar, por ejemplo, en vez de hacer la regla de los 500, en este caso ya puedo con un 50, en vez de hacer 10 segundos, ya puedo hacer un minuto y tener más y no tener que hacer 20 fotos. Lo que luego me obligará es a tener que hacer otra foto para el suelo, ¿vale? Después de esta, tengo esta que es más pequeñita, más un poquito más... Es la MSM. Y después la que probé, la que Benro me dio la oportunidad para probar, es esta que tenemos aquí,
que si queréis os la enseño en un momento y luego me avisas dentro de 15 minutos y hago un stack rápido para que la gente lo vea. Lo de la calibración, al menos hacemos una calibración. O si puedo extenderme 5 minutos para hacerles la calibración, es un tag solo. Será solo un de esto. Cuando suene la alarma, pues mirad, a ver. Un momentito. Vamos a duplicar la pantalla, a ver si funciona. Sí, funciona. Vale. Vamos a sacar la aplicación de Venro. ¿Es este aparatito de aquí que lo ves? ¿Esta rótula? Pesa un poquito, no mucho. Va directamente al trípode. Solo utilizo una base niveladora, es muy importante esto porque así no importa tener que calibrar con las patas. Solo nivelo el trípode con esta base niveladora. ¿Vale? La pongo debajo, gira, tiene 15 grados de giro, la controlo. Cuando está nivelada la rótula, os la enseño en un momento. ¿Cómo la nivelo? ¿Ves cómo se mueve? Pues la pongo en el centro, la burbuja, y ya está, niveladísima. Siempre nivelo mis fotos, siempre, 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 porque seguro que voy a terminar con una panorámica. En paisaje, por ejemplo, me encantan las panorámicas, ¿vale? Voy a acceder a la aplicación. He quitado las notificaciones, porque a veces Rafa me envía un mensajito, hola cariño, no queda bien. Bueno, pues aquí tenéis la aplicación. Es muy fácil de utilizar. Vamos a ir a... Esos son los, digamos, los... Las posibilidades que tenemos, hacer tildas, padlas, focus stack, vídeo, HDR, foto normal, panorámicas. Y luego tenemos el astro. Hicieron este aparatito de aquí, que va enchufado a la rótula. ¿Y esto qué es? Nada, que no había información, Roberto, no había información para nada. Entonces me tuve que pelear con ella, ver cómo iba colocado, la cámara hacia dónde, no sé cómo hacerlo. Y me fui, por ejemplo, a Astro. Y dije, ¡hala! Sale un mapa muy bonito en Astro. ¿Lo ves bien de aquí? Digo, ¡ostras! ¡Qué mapa! A ver, ¿y qué tiene de bueno? Porque sabes que todas las rótulas tienen que estar, los trackers tienen que estar todos alineados al norte. ¡No! Yo buscando cómo alinear al norte Venro Polaris. No había nada escrito sobre Venro Polaris. Yo digo, ¿y cómo lo alineo? Es que no hace falta alinear. No falta alinear. Go to al sol. Go to. Mirad la rótula. Y yo maldiciendo, ¿por qué me lo ponen tan fácil? Yo quiero estar en el campo, quiero disfrutarlo. Pues casi disfruto más, porque ahora veréis, hago panorámicas, que las panorámicas le dices, ¿dónde quieres empezar, dónde quieres terminar? Quiero empezar aquí, quiero terminar allí. Llevamos la misma pulsera de Namibia, tú. Quiero empezar aquí, quiero terminar allá arriba. Y él ya me calcula que quiere hacer tres filas. Mientras está haciendo la panorámica, yo no tengo que estar en la cámara moviéndola. Hostia, pues más cervezas. Entonces, imaginaos qué pasada, ¿no? Entonces aquí busco, por ejemplo, que he quitado ahora. He quitado cosa, ¿no? Aparte de imaginarte las fotos, ahora las podrás hacer desde la cama. No quiero. Casi, casi. Ya. Bueno, me tumbo. Me llevo una esterilla y me tumbo, gracias. Y la cerveza. Entonces, go to y nos vamos a, yo qué sé, a hacer el centro galáctico. Y aquí buscaría, por ejemplo, vamos a buscar centro galáctico, a ver si sale galáctico, no sale. Ah, estaba en inglés, perdón, entonces es Galactic Center, por favor. Pondremos aquí Center.
No, no quiere ahora. Galactic Center. Go to. Ostras, tenemos el centro galáctico visible, debe estar, debe ser de día, no saldrá. Pues llévame allí, por favor. Y aquí empiezo a hacer fotos. Lo puedo hacer manualmente, hago una foto, dos fotos, tres fotos, o... Mira, estoy haciendo Roberto. ¡Upa! ¿Vale? Y puedo seguir. O decirle directamente, vamos a Exit, cuando encuentra que no hay un sitio que no puedo ir, por ejemplo, están todas visibles ahora. ¿Cuál no está visible ahora? A ver, Orión. ¿Veis que está naranja? ¿No está en verde? Me dirá, yo, cuidado, esta estrella no es visible. Entonces, ¿por qué? Porque me va a llevar hacia abajo, me puedo cargar la cámara. Entonces dice, no la hagas, gracias, ¿vale? Exit. Y después de todo, y esto claro, ahora veríamos el sol aquí, cuando hice el eclipse, le dije, venga, vamos al sol, vamos a hacer otra vez, vamos al sol, sun, go to, me lleva al sol, lo acabo de poner en el centro, aquí veríamos el sol, lo pondría bien en el centro y le diría confirmar y le pondría start tracking, lo veis a la derecha y él me traquea el sol ya. No he tenido que alinearme al norte, para nada. Otra cosa importante, rápidamente, el tema de las panorámicas de noche. Voy aquí arriba, donde están las capitas, y le digo pro. Que pro no es pro, ¿eh? Pro es automático puro y duro. Pero bueno, ¿ves que aquí salen panorámicas? ¡Uy, cuánta cosa! Grados de rotación, cuántos disparos, rotación, no sé qué. ¡Uy, uy, uy, uy! No, yo voy a pro, que es lo más fácil. Me voy a pro y me dice, ¿dónde quieres que empiece, dónde quieres que termine? Ahora lo veremos. ¿Vale? El ángulo total de visión en full frame con un 14 milímetros... que aquí le pondríamos el 18, 17, ¿vale? Y simplemente iríamos aquí y le diríamos, ¿dónde quiero que empieces? Start. Y yo me iría moviéndome por el sitio y me muevo. Y luego, una vez terminado, le diría, ¿dónde quiero que termines? Aquí. Y ella sola va haciendo la panorámica. Si en dos filas lo consigue, si en una fila lo consigue... aquí nos saldría. ¿Ves que pone 56 grados? El ángulo de visión. Y luego overlap, que sería entre foto y foto, coge un 40% de cada foto. Y el landscape, digamos, en horizontal. Y le das OK y te va haciendo las fotos. Me quedé de piedra. Porque es increíble el poder hacer estas cosas. ¿Vale? Sé que en 15 días se vende ya en España, Benro España, ya estará en los sitios. Y yo, si hacéis fotografía nocturna y fotografía de cielo profundo, la recomiendo. ¿Vale? Es, por ejemplo, ir al hemisferio sur, es imposible de encontrar la estrella polar del sur. Es muy difícil. En cambio, con esta, pues go to... Alpha Centauri, y se va hacia Alpha Centauri. Y ahí ya puedo hacer, por ejemplo, solo para que me lo indique, ¿eh? Y hago un Star Trails. ¿Me entendéis? O quiero hacer la nube de Magallanes, la grande. Go to nube de Magallanes. Le pongo un 200 y hago una exposición de 2 minutos con un 200. Lo aguanta, ¿eh? Lo aguanta. La rótula lo aguanta. Si luego la queréis venir a ver y ver que es maciza, está bien. De hecho, nos cayó en Namibia, me cayó. Llevaron a Namibia el trasto este. Fue fantástico porque fuimos a un sitio, a un lodge, me lo cogieron los hombres que llevan las maletas y se les cayó. Y nada, se hizo un pequeño rasguño, que supongo que no me va, que Benro no me va a castigar por esto. ¿Vale? Pero nada más, es fuerte, maciza y me gusta. Me gusta porque me hace fácil el trabajo en el campo.
y me la llevo a casa puesta. Ejemplo, para que veáis, play, a ver si las encuentro rápido y hacemos eso, venga. Esta la foto la hice con Roberto, esta, aquí llevo la tarjeta del campo aún, Roberto. Sí, ahora veréis, es que es una brutalidad. ¿Cuál de ellas era, Roberto? Era. Creo que había una de estas. No me acuerdo. A ver, 8 de 34. Claro, con el, le cuesta ahora cogerlas, por falta de wifi tal vez. No me la deja ver ahora. No me las deja ver por problemas del wifi de la sala, no tengo el wifi aquí. No pasa nada. Quiero decir que aquí ves una imagen desenfocada y una imagen súper nítida. ¿De acuerdo? Una, pues tiene, creo que llegamos hasta 2 minutos o 4 minutos. Yo con creo, un que eran, creo que eran cuatro. 4 minutos con un 50 milímetros y aguantó como una campeona. Quiero decir que yo no lo doy tanto, con un 50 le doy un minuto. Es mucho más de lo que puede, son 5 veces más de lo que puede. Un minuto con un 50 a 1.4. Imaginad qué podéis hacer. Puedes utilizar un ISO 400. Sí. Es que es una maravilla. ¿Vale? ¿Os enseño el tema del balance de blancos? Un momento, por favor. Sí. ¿Tú sabes qué peso aguanta esto? Y si le pones un tele largo, si hay algún tipo de contrapeso o algo para usarlo. 7 kilos y no hay contrapeso. Sin contrapeso. Sin contrapeso. Yo lo he utilizado con el 70-200, ¿vale? Y con la Z6-2, la Z6 modificada. ¿Vale? En este caso, esto no tiene contrapeso. ¿Vale? Hostia. Pero con el 200 aguanta mucho, mucho, mucho. Lo quiero probar con un 200-500. Bueno, de hecho, perdón. El sol, el tracking del sol del otro día, el eclipse, está hecho con un 200-500. Y me aguantó. ¿Por qué? Porque utilizo esta... No sé si veis esta... Sí, el deslizador. El deslizador, esta zapata, que lo que hace es aguantarme más estabilizada todo el equipo. ¿De acuerdo? Me aguantó para hacer fotos del sol. Para hacer el tracking me aguantó. Y para hacer fotos del sol estamos hablando de 1.500 de segundo. Quiero decir que tampoco no es que... No te puedo decir, sí, te irá perfecto, hay que probarla. ¿Vale? Otra cosa, ¿puedes decirme los filtros que has dicho para hacer las estrellas grandes, cómo sí, se llama? Es The Case, la Case. Ah, The Case, vale. Creo que también tienen, no sé, Benron no lo consiguió, se llama... Tiene un nombre... Y también tiene uno, es el mismo, de Alan Wallace, que es un fotógrafo inglés, que este año viene a Menorca, y es, sé que tiene un nombre, no me acuerdo decírtelo, es un Glow... Mira, también los tienen los de Lee Filters, los redondos, son los glow de toda la vida que utilizábamos para hacer retratos, ¿os acordáis? Es que incluso si pones una media, ¿os acordáis cuando hacíamos carrete que poníamos una media para hacer el glow, quedase así sensual y tal, una fotografía? La media os va a difuminar las estrellas. Os enseño lo súper difícil de calibrar la Vía Láctea, a ver si encuentro. Yo nunca trabajo con... Nunca trabajo con el ordenador, nunca. Siempre trabajo con discos duros externos. Y las copias, un consejo. La primera copia de seguridad es la segunda copia de seguridad. ¿Entendés lo que quiero decir? Tengo una copia de seguridad y luego la copia de seguridad que está en un respaldo de mayor capacidad. Son discos de 2 teras, siempre los llevo, no hay ningún problema y me van perfectos, perfectos, perfectos. Incluso si se me caen, que no pasa nada. Mira, se le ha caído. Ya sabía yo que a él se le caería, ¿vale? Han aguantado los fotos, han aguantado el desierto, van a aguantar Canadá dentro de unos cuantos meses. Quiero decir que... Y así el ordenador nos queda limpio y puedo utilizar memoria sólida de 2 terabytes y va a tope. Venga, a ver si encuentro una foto, ¿de acuerdo? Es que es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y por eso nos sale en YouTube. Nos cuentan una historia de una hora para calibrar la Vía Láctea para hacer una cosa muy, muy, muy básica. A ver. ¿Lo ves bien, no? Sí. ¿Estoy saliendo en pantalla así, de rodillas? ¿Puedo hacer así a la pantalla?
No, no importa, sí, ya no. Es que si yo cojo esta, la espalda me va a doler. No, no importa. Si no os molesta, estoy así. Estoy bien así, Sam. Estoy en el, como si estuviese en el campo. Y ya está. Sí, no sé qué pasa, pero siempre... ¿Dime? ¿Quién me ha pillado? ¿Esto es el A? Sí. Me ha pillado Lightroom. No, 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 no. En Photopill siempre tenemos el original. No me digas que ahora tienes que actualizar el catálogo. Ah, vale, susto. Es que, ¿veis? ¿Veis que pone Antoni Cladera? No pone Antoni Cladera pirata, ¿no? Pone Antoni Cladera Barceló, y es... ¿Veis? Es que es increíble. Cada vez que voy a dar un curso se me actualiza la noche anterior. No hay derecho. Entendido y punto. No hay derecho. Venga, vamos a actualizar una de las... Venga. Uy, qué difícil es cargar la Vía Láctea. Pero qué difícil es cargar la Vía Láctea. Esto es una foto infra... Esto es una foto desde la cámara, astromodificada. Quedaría así. No sé quién me lo ha preguntado antes. ¿Cómo haces el...? Pues, Ale, sacaré tú el color... ¿Cómo es la Vía Láctea? Te vas a leer libros, te vas a mirar, hola amigos y amigas de YouTube, todo lo que quieras. Pero fijaos cómo se calibra la Vía Láctea. Sí, déjame la silla, Sam, que también tú estás demasiado cómodo y mis rodillas ya no están para esto. Es que así, si me pongo así, va a quedar más chulo y todo. Si me pongo así, la amplío. Una cerveza, por favor. No soy bebedor, pero bueno, que 200% amplío, esperamos que se amplíe. En Namibia es más difícil, pero en este caso voy a buscar una zona en el cielo donde no haya estrellas. ¿Ves cómo al 200% hay trazas? Pero este impreso no se ve. Esta foto la he vendido ya unas cuantas veces. No se ve impreso. El ruido no se nota impreso. Añoramos el grano, puñetas. Cuando vemos la exposición de Génesis, que vemos esas fotos del Tri-X 400 de Salgado, y luego vemos las focas hechas con la 5 de Mark IV o la 5 de Mark II, que era sin grano, sin nada. ¿Lo visteis esto? Pues yo sí que lo vi, lo noté enseguida, que no había grano. ¿Dónde está el grano? No tengamos la enfermedad de quitar siempre el ruido a las fotos. El ruido no se nota impreso, no os preocupéis. Pues mirad aquí, ¿veis aquí que no hay estrellas? ¿O aquí hay un trocito que no hay estrellas? ¿Por aquí? Pues vamos a revelar. Fijaos, qué difícil. Cogemos el puntero de la temperatura de color... y pulsamos sobre un sitio, chan, 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 donde no haya estrellas. Fijaos ya cómo está. ¿Y es esto? Señores, en primicia. Y señoras, en primicia. Espera, en primicia, foto revelada. ¿Te ha gustado? Ya está. Tanta historia de meternos ahí una hora para decir, calibrar, coger saturación. Esto me ha costado mucho estudiarlo, llegar hasta aquí. Me ha costado un montón llegar hasta aquí, pero es el mínimo paso. Calibración del color de la Vía Láctea. Amarillo lechoso, es que si lo veis aquí fliparíais. Esta foto ya está revelada. Cogemos otra para que veáis que no me lo invento. Venga, un trozo de esta de Spitzkoppe. Un trozo sin cielo, sin estrellas. Le doy al puntero. Pim, pam, toma la casita, sale, ya está. La roca, como tiene que ser, del color que tiene que ser, y las estrellas como tienen que ser. Y fijaros en una cosa muy importante, lo vais a ver magnificado. Antares de color amarillo. Lo ves sobreexpuesto, lo más seguro, en el monitor, pero aquí... En el ordenador se ve de color amarillo. Para mí esto es lo principal. Si Antares se ve naranja o amarillo, fin de la película. ¿Convencidos y convencidas?
y ya está. No hay que inventarse procesados largos y nada. Y esto es una evolución, porque yo en Fondellocha hace unos cuantos años explicaba una historia, pero he ido aprendiendo. Y eso es esto lo que me ayuda y me motiva a aprender cada día. Aprender, aprender y compartir. ¿Por qué no lo tengo que callar? Si hay un montón de fotógrafos que solo están callando de fuera, yo no hablo de España, ¿eh? Somos todos muy buenos, pero hablo. Hay mucha gente que no hay que callarse nada. Pensate en Kodak, share, compartir. ¿Para qué no lo tengo que llevar? Lo comparto. Dime. ¿Esto es como una máquina, digo, una cámara? Sí. ¿Modificada? Lo mismo. Yo esto te lo enseño porque... La pregunta es que si no lo oyen detrás, que esto es con una cámara modificada, si con una cámara normal sería lo mismo. Sí, espera, es que no sé si tengo alguna por aquí. Una cámara normal. Mira, esta no es mía. Esta es de un alumno en Teruel. Revelar. Puntero. Sitio sin estrella. Aquí hay mucho ruido, como podéis ver. Pero bueno. Una preguntilla. Un segundito. Pues ya está. Ya está, ya la tenemos calibrada. Pulsando sobre un sitio donde haya estrellas. Dime. Algunos, entre los que me incluyo, y si no, entonces soy el único, no tenemos muy, muy claro qué es lo que está modificado en esa cámara modificada. ¿Qué diferencia hay entre la normal y la modificada? ¿Qué diferencia hay? Vale. Es un filtro. El filtro de paso bajo, que ese filtro que te quita la posibilidad de que veas los infrarrojos o, por ejemplo, el sol, ¿vale? Te quitan este filtro y te ponen uno que es para ese espectro, es para un espectro infrarrojo de hidrógeno, para que captes las nebulosas. Entonces, para hacer fotografía de paisaje, lo puedes utilizar siempre que no tengas el sol en contra o en el frame, porque al ser infrarrojo, al haber mucha luz infrarroja que emana el sol, te va a afectar en la foto, te la va a destrozar. Entonces lo que hace es esto, simplemente cambiar un filtro, te lo quita de paso bajo y te ponen otro. Y ya está. Y de esta manera capta la luz. Y de esta manera puedes captar lo que es Orión, ¿vale? Lo que, esto por ejemplo, tengo un minuto, lo que es Orión, que sería esta foto de aquí, os la voy a enseñar desde el RAW para que la veáis. Un minuto, ¿eh? Pero un minuto, vale, un minuto. Un minuto, un minuto. Vale, pues me ha puesto nervioso. Un minuto. Esta foto, ¿dónde está? Es verdad que me ha puesto nervioso, ¿eh? A ver. Descargas, no me digas nada más. Ay, descargas, ¿dónde estás? Aquí vemos una foto. Esta sería el RAW. ¿Ves que ya empieza a salir de la modificada la nebulosa? ¿Veis Betelgeuse, que ya sale súper guapa? ¿Veis la nebulosa de Orión? Ya nos sale. Luego la voy a editar un poquitín. La edito en foto en Lightroom. Me sale esta fotografía. ¿De acuerdo? Y luego, si quiero seguir, pues pierdo o invierto 20 minutos y me sale esta. ¿Vale? Pero es que yo esto no le puedo. Yo no puedo estar media hora en el ordenador para una foto. Yo me voy a Dolomitas tengo que revelar 24 fotos en media hora. Porque Fotopiés me lo pide, porque tengo que publicar cosas. Entonces yo tengo que hacer el trabajo en el campo. Y por eso no hago tanto espacio profundo como me gustaría. ¿Vale? Me han quedado muchas cosas. Yo me he pasado. Pero bueno, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido, que cualquier cosa ya lo sabéis, me podéis llamar, enviar un mensaje a antonio@fotopills.com y cualquier problema, duda que tengáis, pues os lo voy a intentar solucionar, si no lo buscamos entre los dos. ¿De acuerdo? Gracias. Un aplauso. Ha quedado yo.
Muchas gracias, Tony. Y lo único ya hacemos, dime un número entre el 1 y el 71, que será la persona que ganará el... No me cojáis a mal, 69. Sí. Y ahora puedes decir, ¿no? trabaja de día para triunfar. No, no. Esto está fuera de cámara, ¿no? No. Sí. ¿Diego? Enhorabuena, Diego. Muy bien. Y una cosa que no he dicho, la fotografía nocturna engancha. ¿A que sí?